Los tacos de yema, ¿no? Entonces, para esto, lo que tendríamos que hacer sería, primero, en la planta, en el patrón, imaginemos que esto, a ver, imaginemos que esto es el tallo de una planta que está en una maceta con sus raíces, ¿no? Hay que echar un poco de imaginación porque no tenemos aquí un patrón. Siempre se hace primero la incisión en la planta madre. Y esto se hace entre dos nodos, ¿no? No se quita el nodo de la planta madre. Sencillamente entre dos nodos se hace el siguiente corte. El primero, que es un poco menos de 45 grados y que es una cicatriz que corta la epidermis y también corta el floema y alcanza el cambio, y es menos de la mitad del grosor de la planta. Y luego otro un poco más arriba, que luego, cualquiera que sea la distancia, esa distancia es bueno intentar conseguir que la yema que saquemos sea del mismo tamaño. Y esa es hacia abajo. Y ahí conseguimos este corte, ¿no? Aquí veréis que tenemos la epidermis, que es la parte marrón de fuera, después lo verde sería el floema, después esta línea que aparece aquí es el cambio, y eso ya sería el xilema, ¿no? Con lo cual, para que lo veáis ahí en la pizarra, el corte en un tallo sería así. Este es el cilindro, que sería el tallo. El primer corte se hace aquí y el siguiente corte sería así. Con lo cual, esto saldría y nos dejaría una especie de herida así y así. Y aquí habría un cambio y aquí habría otro. Después haríamos lo mismo, pero lo haríamos con la planta que nosotros deseamos injertar, la planta que nosotros, el resultado final, ¿no? La planta que produciría la realidad final. Y hacemos lo mismo, pero incluyendo una yema. Un primer corte ahí, en una dirección, y otro corte aquí, que sería hacia abajo. Se puede mover el cuchillo un poco, pero no hacer el... para que no tengas el... este, por ejemplo, no me salió muy bien. Vamos a buscar otro. Otra dificultad que tenéis es que las consistencias de las maderas y de los distintos árboles son distintas, ¿no? Entonces, es bueno practicar con cualquier nueva especie que tengáis. Supongo que me va a salir mejor. Aquí está. Si os queda algún pedazo de corteza, lo quitáis como cortábamos antes con el esqueje. Y esta parte hay que conseguir que coincida, pero que coincida en uno de los dos lados. En este caso, ya veis que es más estrecha que la otra. ¿Por qué? Porque la rama de la púa nunca va a ser la misma rama que la que tenéis. Entonces esta es más fina, la otra es más ancha, porque el patrón es más ancho. Entonces es imposible que esto tenga las dos consistencias. Entonces tiene que ser o a este lado o al otro, ¿no? Pero que siempre los dos cambios de las dos especies coincidan. Donde este injerto de cambio coincide con el otro, es un poco un trabajo bastante complicadillo, pero si eres un poco fino, lo puedes hacer bastante bien. El problema está en que a veces cuando empiezas a atar, el injerto se te mueve. Entonces tienes que ser bastante fino para que no se te vaya fuera, ¿no?